Competencia entre machos. Uno de los componentes de la selección sexual es la competencia entre machos. Esta competencia en muchas especies es la manera por la cual los machos obtienen acceso a las hembras. De hecho, en muchas especies, tal competencia es la única manera de tener hijos. Durante esta competencia, los machos ponen a prueba sus capacidades energéticas mediante encuentros directos o indirectos, y solo los machos en mejor condición energética o de salud son los que salen victoriosos. Frecuentemente esta condición surge de la interacción de lo que los machos han gozado desde jóvenes, por ejemplo, una buena dieta y los genes que les brindan mayor capacidad de competencia. Sin esta combinación ambiente-genes, un macho difícilmente puede resultar victorioso. La competencia directa entre machos ocurre por medio de disputas, donde los machos anuncian su capacidad de defender un recurso. Este recurso puede ser un territorio donde las hembras, o incluso un grupo de hembras, llegan. Dado que las peleas son energéticamente costosas, la evolución ha favorecido características que anuncian la capacidad de defensa de un macho, para así reducir la probabilidad de un encuentro agonístico. Esto es, si los machos no anunciaran su capacidad, todos los encuentros terminarían en una pelea. Las características que son favorecidas son usualmente rasgos muy elaborados, energéticamente costosos, cuyo grado de exageración o intensidad están directamente relacionados con su capacidad de lucha. Ejemplos de estas características son el canto en aves, la ornamenta en ungulados o la coloración roja. La elaboración de estas características se dice que es costosa, porque el macho tiene que haber comido bastante bien, ser bueno para defenderse contra enfermedades y además tener una buena estructura génica con la información para producir tales características. En selección sexual, se les ha denominado señales a estas características, porque conllevan información a los coespecíficos. La teoría evolutiva indica que estas señales son honestas. Esto quiere decir que solo un organismo en buena condición es capaz de producir la señal, porque toleraría los costos de la agresión por otros por defender un recurso. Este principio de honestidad estaría siendo evaluado por los coespecíficos y es lo que evitaría que individuos no honestos o tramposos invadieran la población. Una forma de competencia intraespecífica por el acceso a las hembras es la territorialidad. Durante esta, los machos defienden sitios donde llegan o interceptan a las hembras. Estos sitios pueden ofrecer algún recurso para las hembras, como puede ser comida, refugio o un lugar donde poner huevos. Acaparar estos sitios por los machos es una manera de coerción, porque solo permitirán su uso si las hembras acceden a copular. Frecuentemente los machos se disputan estos sitios, y es aquí donde usan las señales para disminuir la agresión. Los territorios pueden tener límites, claros o no, estar lejos uno de otro, o moverse a lo largo del día o la temporada. Dado que los competidores son siempre más que la cantidad o número de recursos, siempre habrá una competencia exhaustiva por estos sitios. Cuando la densidad de machos competidores es más alta, el tamaño de los territorios se reduce y es cuando la competencia por estos sitios es más intensa. Un animal cuya conducta masculina conocemos relativamente bien es la libélula norteamericana Heterina americana. Esta especie se distribuye mayoritariamente en México y en menor grado en Estados Unidos. Los machos poseen una coloración roja metálica en el cuerpo, mientras que las hembras son de aspecto marino. Uno de los aspectos más relevantes en la morfología de los machos es la presencia de una mancha roja en la base de las cuatro alas. Preparándose para la vida sexual. Igualmente que otras libélulas, ambos sexos pasan por una etapa de larva acuática, un periodo que dura de 2 a 4 meses. Una vez pasado este tiempo, los adultos emergen y toman unos pocos días para madurar antes de aparearse. En este tiempo de maduración, ambos sexos se dedican casi exclusivamente a comer. Esta comida se usará para producir poderosos músculos y las reservas de lípidos que impulsarán el vuelo, así como la mancha roja en el caso de los machos. Mientras que en las hembras, además de musculatura y lípidos, se usará para la producción de huevos. Cuanto hayan comido de larva y en el periodo de maduración será crucial para ambos sexos. Entre más haya comido cuando larvas, tendrá mayor tamaño de adulto, lo que permitirá mayor cantidad de músculos y número de huevos.
El tamaño de la mancha roja estará directamente relacionado con la capacidad de músculo y sus reservas energéticas, mismas que usará de forma exhaustiva durante sus futuras disputas por un territorio. La vida en estos animales, en el estado adulto, no es cosa fácil. Los machos recién maduros comenzarán la búsqueda de un territorio. Estos sitios usualmente tienen ya un dueño, el cual no cederá su territorio sin antes ofrecer una buena pelea. Los territorios son partes soleadas de ríos de alrededor de un metro o dos de diámetro, donde los machos se posan, ya sea sobre una piedra o una planta emergente, y desde donde vigilan por si pasa una hembra o para alejar a los intrusos. Los machos frecuentemente van de territorio en territorio buscando sitios, checando primero si no hay un macho dueño y segundo, si lo hay, que sea uno de menor capacidad de lucha para poder desplazarlo. Las hembras que han madurado huevos llegan a estos lugares y son perseguidas por los machos y frecuentemente copulan con los machos que han podido tomarlas del cuello y que han podido alejar a otros machos. Una vez que la pareja copula, se van hacia sitios con plantas acuáticas sumergidas, donde ellas ponen los huevos. Los territorios no necesariamente poseen estos sitios. Sin embargo, las hembras obtienen el beneficio de ser defendidas por el macho antes y después de la cópula, durante la puesta de huevos, ya que otros machos podrían tratar de tomarlas en cópula. Las peleas duran horas y desgastan tremendamente a los competidores. Estas peleas se dan en forma de vuelos en espiral hacia arriba y abajo, donde los competidores se pueden tomar un descanso cada cierto tiempo. Al final de la disputa, el macho perdedor se alejará y raramente disputará un nuevo sitio porque ha quedado muy exhausto. Dado que la comida que ingieran en esta parte de la vida poco afectará las reservas de grasa, un macho perdedor casi se resignará a mejor buscar hembras de manera furtiva, fuera de los territorios. Un territorio es la manera más efectiva de aumentar el éxito reproductivo, ya que los machos que defienden un territorio tienen hasta 3 veces más cópulas que un macho que no lo tiene. Los machos disputan estos territorios por hasta 25 días, abandonándolos solo cuando el sol deja de iluminar el sitio defendido o cuando persiguen o copulan con una hembra. La territorialidad y la agresión son aspectos importantes en la vida de muchos animales. Todos de alguna manera somos afectados por aspectos de territorialidad, y de hecho, descendemos de organismos que defendieron recursos y lograron así mayor éxito reproductivo. Nuestros genes tienen esa información.